Vaya, vaya, un solo día de que Nicola Porcella haya ganado el pase directo a la final, dio muestras de que ya no quiere ver ni en pintura a Wendy Guevara. Así es, al parecer una vez más, nuestro buen Cola nos está rompiendo el corazón. Todo esto sucedió cuando Poncho de Nigris estaba jugando a ser un reportero y tuvo como entrevistados a Wendy Guevara y a Nicola Porcella. En dicha entrevista, ninguno de los dos se contuvo para decir lo que sentía. Wendy dijo que desde hace 3 semanas ya no aguanta a Nicola, y mencionando que Nicola se la pasaba dormido y que eso a ella no le gustaba para nada, que ella merecía estar con un hombre que la llevara a conocer lugares nuevos. Pero aún con todos estos comentarios negativos, expresó que estaba muy feliz de que Nicola haya sido el ganador del boleto con el pase a la final. Por su parte, el peruano mencionó que Wendy Guevara era muy violenta con él, que lo acosaba metiéndose a su cama e incluso le llegó a hacer masaje, pero que cuando bebía mostraba su lado más salvaje, mencionando que debido a eso él necesitaba que le pusieran seguridad. Durante la entrevista se llegó a mencionar que Nicola ya no quería estar cerca de Wendy porque ya estaba seguro con el pase. Por lo tanto, ya no necesitaba que los fans de ella lo apoyaran a él. Pero por fortuna para todos nosotros, esto solamente fue una diversión de este par. Ya saben, para divertirnos con un poco de buen contenido. Ya que poco después de la dichosa entrevista se les pudo ver nuevamente juntos. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto, dejen un comentario, un like y sobre todo suscríbanse. Que yo los estaré leyendo, siempre soy yo la joya de la corona, bye bye.